Wow, hola muchachones, cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video, chicos. Acaba de salir muy pero muy buenas noticias. Es oficial, oficial. Ahí acabaron de ver, pues, el tráiler que lanzaron hace pocos minutos. De hecho, lo publicaron por su cuenta de YouTube, de bueno, de YouTube también por X, que eh, bueno, ex Twitter, X, ya no sé cómo ni cómo se llama. Pues es oficial, chicos. Ya lo vieron. Oficial, oficial. El juego Warzone Mobile se lanza. Nada más ni nada menos que el 21 de marzo, chicos. Sí, es oficial, ya lo publicaron por todas partes. Es la cuenta oficial de Warzone Mobile. No hay especulación aquí. No es que algún youtuber o alguien te lo esté mencionando. Pues ya no, chicos. Es oficial. El juego sale nada más ni nada menos que el 21 de marzo. Ya lo vieron ahí en el, en el pequeño pues, trailer, teaser. Se ve súper... Genial, la verdad, es muy pero muy buenas noticias ahora mismo de que el juego por fin vaya a ser lanzado de manera oficial. De hecho, vayamos recordando, chicos, recordemos un poquito qué fue pasando estos días porque por Twitter pues estuvieron publicando ahí capturillas del cronómetro ese que ya les había publicado en el sector de comunidad y de a poco fueron como que desvelando las pistas y por ahí mostraron. La fecha exacta del 21 de marzo del 2024, que estaba de hecho dentro de, de los números que aparecían al azar, en, en el, bueno, no, no al azar, pero sí dentro de los números que aparecían dentro del, del cronómetro ese que te mostraban. nadie logró descubrir, al menos yo no lo pude, nadie lo logró descubrir, y es muy buena noticia de que pues no haya sido como que, no sé, para simplemente causarte un poco de emoción, un poco de hype. Y no traerte el juego porque pues quizás muchos tuvimos de hecho. Pues con la idea de que quizás el juego se va a lanzar para finales de año. Porque muy probablemente lo vayan a retrasar porque a esto todavía le falta. Y es que vamos a hablar enseguida de eso chicos porque todavía le falta mucho al juego. eh Pero tampoco es mucho camino que el, el que tiene que recorrer. Creo que pues ya estuvieron haciendo muchas pruebas. Enseguida vamos a hablar de eso. Volviendo a lo del cronómetro. Por ahí por Twitter hicieron varias publicaciones y entre una de ellas pues lo soltaron ya simplemente los soltaron y mencionaron de que el juego va a ser lanzado el 21 de marzo del 2024 chicos es decir en un mes chicos prácticamente en un mes sale el juego anteriormente pues en la App Store teníamos la pista de que estaba el 30 de abril recordemos que pues era la fecha que habían puesto por ahí de hecho en el sector de comunidad les mostré y les preguntaba ustedes creen que va a salir el 30 de abril de manera global el juego falta poquísimo le falta todavía mucho al juego por añadir. De hecho, los gráficos no añadieron y todo esto es que seguida vamos a comentar. Y justamente también en la App Store cambiaron la fecha. Ya no está el 30 de abril. Ahora mismo, si te vas al App Store, porque recordemos que en la Play Store no, no, no te muestran nada de fechas, pero en la App Store sí que como que les obligan a poner una fecha determinada para el lanzamiento de un juego X, qué sé yo. Y ahora mismo en la App Store. Figura 21 de marzo, chicos, como fecha de lanzamiento global del juego. Y no solamente nos estamos basando en la App Store, ya les dije. Lo publicaron por YouTube, lo publicaron por X, ya mencionaron el 21 de marzo, es fecha oficial. Y esto es muy buena noticia, es muy buena noticia, chicos. Se viene antes el juego. Y de hecho, hablando algo más que quería hablar acerca del, del pase de batalla. Ahora mismo estamos como que en la Season 2 del pase de batalla. Y solamente le quedan como que 30, 34 días, si no esté mal, por ahí, para que termine el pase de batalla. Supongo que lo van a terminar antes de tiempo. No creo que vayan a dejarlo un poquito más por ahí. O quizás sí, eh. Quizás sí algunos días más se pase. Porque si sale el 21 de marzo, pues algunos días le van a quedar para que termine el pase de batalla. Y prácticamente pues va a ser como que el lanzado del juego más una nueva temporada que sería la season 3, que se va a venir seguramente con muchas cosas, chicos, muchas cosas. Esto es muy buena noticia, es muy buena noticia, chicos. Ahora sí, si nos empezamos a poner un poquito más realistas, dejamos el hype un poquito de lado, ¿qué va a pasar ahora mismo pues con el juego? Porque ya vemos de que no soltaron los gráficos, bueno, las configuraciones gráficas, seguimos con los mismos ajustes pues de anteriores versiones, de anteriores updates. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Deberían lanzar quizás alguna actualización en algún par de semanas antes de esto? A mediados por ahí quizás para que vayamos probando las opciones gráficas. Es muy probable chicos. Y debería ser así, ¿eh? Debería ser así porque ya no le queda mucho tiempo. Ellos mismos se están poniendo como que la soga al cuello. Porque para el 30 pues estaba previsto, podían haberlo hecho con más calma quizás. No sé si tenga que ver con algún otro lanzamiento de otro juego o qué sé yo. Supongo que por ahí pues tratan, no sé, de hacer algo. La verdad no tengo idea. Pero sí es algo sorpresivo de que se vaya a lanzar el 21. Es muy pero muy sorpresivo. Yo no me lo esperaba al menos. Es muy buena noticia, pero esperemos de que de verdad pues ya hayan conseguido optimizar más el juego, porque recordemos que es otro principal problema que ha estado pasando y no solamente en dispositivos, pues con Android, sino también en iOS. Recordemos que si le pones a máxima calidad gráfica en alto, no siempre te va como que a 60 fluidos, ¿eh? En Android sí vi que en algunos dispositivos está muy bien optimizado, pero pues en algunos procesadores, en algunos otros procesadores no está como que del todo optimizado. Así que pues es otro problemilla, chicos, es otro problema que tienen que solucionar. Esperemos de que de verdad estén trabajando en esto y que lancen una nueva update en algunas semanas para que ya vayamos probando cómo está pues el juego en cuanto a optimización al ponerlo al máximo de gráficos. No creo que lo vayan a lanzar así, no creo que lo vayan a lanzar como está actualmente el juego. Esperemos de que no porque sería una falta de respeto que lo lanzaran como está actualmente el juego, con las opciones gráficas y con todo lo que está, bueno, con todo lo que tiene actualmente. Y de hecho, hay algunos errores en el HUD que no los corrigieron, chicos, como de la opacidad y todo esto con algunos botones. Son errores que vienen arrastrando desde hace muchísimo, muchísimo tiempo no lo solucionan y también mostraban por ahí algunas personas de algunos crasheos de algunos bugs en cuanto a texturas y todo esto. Si les tengo que ser sinceros, me preocupa un poquito. Esperemos de que ahora mismo tengan otra versión más actualizada del juego, lo hayan probado de manera interna muy pero muy bien y esté corriendo de maravilla en iOS como en Android. Y algo también volviendo a lo del HUD, esperemos de que en cuanto a diseño, pues un poquito mejoren por ahí porque pues no sé si en alguna beta, no sé si fue algún bug por ahí vi que en alguna actualización vi unos botones diferentes, chicos. No eran los mismos botones que ahora mismo pues están en el HUD, me refiero a los botones en pantalla, tenían un diseño un poquito más más genial, se veían como que pues más modernos, la verdad, más más minimalistas. Esperemos de que pues vaya a mejorar esto, la verdad. Y en cuanto a la optimización, que es lo más importante, pues no sé cómo va a salir chicos, no sé cómo va a salir el lanzamiento global. De hecho, si nos vamos exclusivamente a mencionar sobre las opciones gráficas, cuando tú le bajabas las opciones gráficas abajo, no notabas como que mucho cambio en cuanto a la resolución. Sí, se supone que hay mayor resolución cuando lo pones en alto, pero cuando lo bajas como que no se nota mucho. De hecho, en pantallas pequeñas es muy difícil de percibir el cambio de resolución. Y simplemente cuando le ponías en alta como que se veía un poquito... Mejor el juego. Y ahora, cuando vayan a lanzar de manera global el juego, pues deberían estar muchas opciones ya disponibles. No solamente el tema de resolución, sino también el tema de efectos, anti-aliasing, lo de los gráficos, los FPS y quizás algunas paletas de colores por ahí, como en el COD Mobile o quién sabe. Son muchas cosas que no mostraron nada en ninguna de estas betas que muchos estuvimos esperando. Y no sé si en algún momento decidieron mostrar esto en el lanzamiento global para que sea como que un boom, como que sea de mucho hype, mucha sorpresa. La verdad no sé, chicos. Esperemos de que todo salga bien. Call of Duty Mobile marcó pues una gran época en móvil. Esperemos de que Warzone Mobile también lo vaya a hacer. Esperemos de que de verdad lo hagan súper bien y, y que todo vaya bien el día de lanzamiento. Simplemente ahí era el video chicos para informarles acerca del lanzamiento global que se viene prontito en unos días. No sé qué opinan ustedes ahí abajo en los comentarios, estaría súper genial que me lo dejaran. ¿Creen que de verdad pues vaya a salir súper bien todo esto? ¿Creen que de verdad Activision va a cumplir su palabra de lanzarlo el 21 de marzo del 2024? Los estaré leyendo ahí abajo en los comentarios chicos. Bueno muchachones, pues ya acabó la espera. Se despide como siempre, su amigo Ultra. Cuídense. Hasta la próxima.